Bueno, ahora sí. Oficialmente vamos a comenzar y bueno, decirles que agradezco su espacio y su tiempo que están aquí. Y los que están en vivo, vamos a poder que sea más interactivo esto, ¿sí? Vamos a hablar de los tres beneficios de conectarnos, tres beneficios de sanar ese niño interno que llevamos. Antes de ello, voy a presentarme. Llevo el nombre de Aurelia Flores y lo que más amo en la vida es hacerte recordar a que te conectas con tu niño interior, porque al conectarte con ello vas a descubrir que hay un ser grandioso dentro de ti y puedes manifestar todo desde el merecimiento y desde que tú tienes el poder. ¿Sí? Me encanta trabajar con personas, es por ello también que he elegido la carrera de sociología, soy socióloga de la UNSP. He tenido el privilegio de trabajar 5 años en beneficencia con niños, con ancianos, con madres y con mujeres de distintas partes del mundo. Ahora toda esa información ya 100% digitalizado. Gracias a nuestra membresía Mujer Vive en Prosperidad y asimismo a nuestra comunidad Ama a tu Niño Interior impartiendo esta información, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar esta información de los tres beneficios de conectarte con tu niño interior, de sanar ese niño interior y vamos a comenzar con este poema. Es un poema de Pablo Neruda que dice: ¿Dónde está el niño que yo fui? Dice, ¿dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue dentro de mí o se fue? ¿Sabe que lo quise? ¿Sabe que no le quise nunca o tampoco me quería? Porque anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos. ¿Por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos? ¿Por qué no morimos los dos cuando mi infancia se murió? Y si mi alma se cayó, ¿por qué sigue el esqueleto? Es un poema de Pablo Neruda, donde nos pregunta dónde está ese niño interior. Y sé que algunos dicen que es el niño interior, ¿verdad? El niño interior, desde el enfoque de Margarita Blanco, es tu ser emocional, es decir, son tus emociones. Esas emociones que muchas veces vienen del miedo y muchas veces viene del amor. Mientras vivimos en este mundo dual y desde el ego, vamos a ver esa polaridad, siempre las dos caras de la moneda, el rojo o el negro, ¿sí? Entonces, desde Ho'oponopono, el niño interior es tus memorias. Y desde la programación neurolingüística, son los programas insertados por tus padres desde la concepción hasta los primeros 9 años. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que mamá haya escuchado, haya visto o haya sentido en el transcurso de tu embarazo y de tu niñez, todos esos programas están dentro de ti y muchos de ellos han sido episodios de abandono. Episodios de humillación, episodios de rechazo, de injusticia, de abuso. Y ese niño, es decir, son tus memorias de forma figurativa, eres tú mismo, pero cuando eras niño, eras pequeño, de 9 años o de 8 años o de 5 años. Y en alguna parte de ti está ese niño esperándote a ti adulto que vayas y le des la mano y le digas, estoy junto contigo, a partir de ahora podemos salir adelante, podemos conquistar nuestros sueños, podemos tener una mejor relación con nosotras mismas, con nuestra salud. Pero muchos no lo hacemos porque creemos en el mundo exterior está la solución. En el mundo exterior está la solución al amor, que la pareja cambie, que el negocio te produzca más efectivo.
Sin embargo, la magia es trabajar en tu mundo interior, esas emociones que están dentro de ti, sacarla. ¿Sí? Hasta aquí hay algo que les resuena. En algún momento ustedes han tenido esa emoción de que has abandonado tus metas, tus sueños, o atraes parejas y solamente estás en un corto tiempo y luego lo dejas, o continuamente hay algo, hay una emoción que no te permite lograr lo que tú deseas y mereces. Si es así, hazlo saber y si tienes alguna pregunta puntual, igual voy a leerlo para poder responder. Entonces, con esa introducción de qué es el niño interior y cómo se manifiesta, les voy a compartir tres beneficios cuando tú rescatas a ese niño, cuando tú vas y le escuchas a ese niño. ¿Les gustaría saber? Diga yo, al que le gustaría saber esos tres beneficios de sanar a ese niño interior. De que ya no esté en esa emoción de abandono, de rechazo, de humillación, ya no esté en esa emoción y pueda salir. Uno de ellos, y el más bonito y el más importante, en el caso de, desde mi experiencia y desde la experiencia de, con las personas con las que trabajo, con mis coaches, ha sido hacer un acto psicomágico el día de tu cumpleaños. Y ese beneficio es decir, yo voy a renacer. Yo voy a renacer. A ver, los que nos están viendo, ¿cuándo es el día de su cumpleaños? ¿Y cómo se sienten cuando llega ese día? ¿Se sienten feliz? Si no les gusta o si se sienten tristes, también tu niño interior te está diciendo, hey, hagamos las paces, no podemos seguir así. No podemos seguir con esa emoción de que no nos gusta celebrar el día que hemos nacido. A ver, compártanme. ¿A quiénes les gusta el día de su cumpleaños? Diga yo al que le gusta o también puedes mencionarme el día de tu cumpleaños. Entonces, el primer beneficio es que cuando recuperas a ese niño interior, amas la vida. Y para ello, para que ese beneficio sea muy poderoso en ti, es hacer un acto psicomágico. Les voy a compartir tres herramientas de cómo ese beneficio de amar la vida va a interiorizarte en ti. El primero es que el día de tu cumpleaños puedas visitar al mar y meterte al mar, meterte a las aguas y decir, sí amo la vida, sí amo la conexión con mi madre. Sí amo la vida, sí amo la conexión con mi madre. Es un acto de renacer y decir, nuevamente salgo purificada con esa abundancia, porque como ven el mar es tan grande, es como de una forma metafórica el útero de la naturaleza y tú le estás diciendo sí a la vida. Algunos de mis clientes me dicen, yo no puedo ir al mar porque tengo miedo y le digo, recuerda que si tú quieres tener ese beneficio de sanar a tu niño interior, es volver de forma metafórica dentro del vientre de la madre y decir, sí amo la vida. Y cuando uno ama la vida, vive muy feliz, vive con mucha energía y sobre todo disfruta estar en este plano físico. ¿Verdad? Entonces, para que ese beneficio de sanar tu niño interior, te invito a que hagas ese acto. Puedas visitar al mar, puedas meterte y decir, sí, amo la vida, vuelvo a ti, madre, a conectarte. ¿Sí? La segunda forma de decir, sí, amo la vida, es decir, el día de tu cumpleaños, te invito a que realmente, completamente y profundamente lo celebras como tú deseas. ¿Cómo te gustaría celebrar tu cumpleaños? Si tú hubieras tenido esa oportunidad de elegir cómo nacer, ¿cómo hubieras sido? El acto
psicomágico, es decir, el día de mi cumpleaños quiero decir cómo quiero nacer, rodeado de qué personas, en qué lugar. Es algo que tú le vas a decir sí a la vida y le estás haciendo, estás festejando nuevamente que estás volviendo a nacer porque es el día de tu cumpleaños, es recordar el día de tu nacimiento. Algo que Aurelia hizo y hace es los últimos 5 años, desde que ha entendido el poder de sanar ese niño interior, ella lo que ama son los viajes. Y este último cumpleaños, pues lo ha celebrado así, una semana de viaje y de un viaje acompañado, como es la sanación de memorias uterinas con una maestra chilena aquí en Lima, Perú. Y fue maravilloso. Recuerdo también que elegí una torta con imágenes de avión, de lugares que quiero visitar y decir sí a la vida. Entonces, yo te invito a que ese beneficio de sanar tu niño interior es también hacer algo de ti y hacer cambios neuronales en tu mente. Estás diciéndole, si por un tiempo hubo humillación, rechazo, abandono en mi vida, ahora yo digo sí a la vida, ahora yo lo recuerdo mi cumpleaños y yo lo festejo como realmente quiero. Entonces, uno de los primeros beneficios es decir, sí amo la vida. Y para ello te he invitado a hacer ese ejercicio de ir al mar. Si recién te conectas, cuando termine la grabación puedes retroceder y vas a poderlo ver en qué consiste. Y el otro es celebrar tu cumpleaños tal como es. ¿Qué tal? ¿Quiénes de los que nos están viendo este año van a celebrar su cumpleaños como realmente desean y quieren? Y van a decir, sí a la vida, amo la vida. Pueden escribir sus comentarios si tienen alguna duda o seguimos. Entonces, es eso. Ahora, el segundo beneficio de sanar tu niño interior es que vives en el presente. Lo bonito de la técnica, de una de las técnicas que manejo es la programación neurolingüística, donde a través de anclas, de colapso de anclas o a través del ejercicio de la línea de la vida, simplemente por un momento recordamos el episodio y luego lo transformamos en enseñanzas. Es algo inconsciente que se hace y comienzas a vivir en el presente. Dices, sí, eso pasó desde el mundo dual o desde el ego, considero que ese episodio fue cierto y fue real. Sin embargo, saco una enseñanza y a partir de sacar esa enseñanza, me enfoco en vivir en el presente y en el ahora. Porque nuestra mente es tan hermosa que nos lleva al pasado o que nos lleva al futuro. Cuando nos lleva al pasado vivimos en culpa. Estamos buscando a alguien culpar. Y cuando vivimos en el presente, vivimos con las ansias. Y realmente la clave de sanar tu niño interior es vivir en el presente. Por eso se llama presente. Es como un regalo que te da la vida. ¿Sí? Entonces, el segundo beneficio de sanar tu niño interior es aprender a vivir en el presente y disfrutar, porque lo único seguro que tenemos es este instante. A más tarde no sabemos qué va a pasar, sin embargo, nos enfocamos en disfrutar este preciso momento. Yo sé que tú ya lo sabes, simplemente te estoy haciendo recordar. Estoy en este live, estoy haciendo toda mi entrega, todo mi amor hacia este momento. Y tú que nos estás viendo detrás de la pantalla, igual participa, deja tu comentario o cómo a ti te ha funcionado conectarte con tu niño interior o qué es realmente lo que te gustaría saber. Y en este momento te invito a que si algo de lo que dije resonó contigo y dices, uff, es verdad, te invito a que compartas esta transmisión. ¿Sí?
Asimismo, también te invito a que te unas a la comunidad Ama tu Niño Interior, donde exclusivamente es hablar de este tema. ¿Sí? Entonces, vivir en el presente es enfocarnos en el aquí y el presente está muy relacionado con la gratitud. No sé si a ti te ha pasado, te recuerdas, o si tienes niño, lo puedes ver más. Cuando a un niño tú le regalas algo, él hace una sonrisa gigante y te dice gracias. Y cuando tu mente se enfoca en la gratitud, inicia a expandirse más de lo ello y más de lo que realmente deseas llega a tu vida. Porque la gratitud es como abrir el portón de las oportunidades. En este momento, sé que en el mundo exterior está pasando muchas cosas gracias al COVID-19. Sin embargo, detrás de ello hay una gran bendición que se está formando. Los padres están pasando más tiempo con los hijos, las parejas están conociéndose realmente, los negocios tradicionales se están conectando al mundo virtual. Entonces, ser agradecido es estar en el presente y tu niño interior eso lo sabe. Cuando tú eras niño, de todo agradecías, no conocías la queja, porque vivías en el amor, vivías en la gratitud. Cuando estamos desconectados de ese niño interno que algún momento se ha sentido rechazado, abandonado, humillado, comienza a culpar, a quejarse. Y sus pensamientos son desde el miedo y su hablar, su vocabulario viene desde ello y sus emociones vienen de ahí y por lo tanto su comportamiento o su actuar no le permite lograr lo que realmente quiere hacer. Y justo hace rato compartía un post que dice esto, si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Y el día de hoy yo te invito a que vuelvas a conectarte con ese niño interior, a que sanes esa relación con tu pasado y puedas vivir en el presente. Y cuando vives en el presente vas a vivir desde un corazón agradecido. Sé que para algunos ya es normal agradecer, pero para algunos no lo es. Y si tú quieres formar un hábito de gratitud, debajo del video, dígame, quiero, o gratitud, simplemente gratitud. Y te voy a compartir los 21 ejercicios para reprogramar tu mente y enfocarse en la gratitud.